Buenas tardes a los compañeros de Noticeis 360. Nos encontramos nuevamente aquí en la funeraria Buxeda en Atorrey, pero ahora a mi lado se encuentra Lisette González Pérez. Ella es la hija del hombre ancla de nuestro gran maestro Aníbal González Irizarri, que, como ustedes saben, partió el miércoles a sus 91 años, pero hay algo muy especial aquí, porque él se fue físicamente, pero dejó una gran unión. Aquí estamos viendo colegas, familiares y personas que están contando historias increíbles de don Aníbal. Usted, ¿cuánto significa este legado que dejó su padre? Uy, muchísimo, muchísimo. Yo creo que es lo más valioso de todo esto, ¿verdad? Y ahora mismo comentábamos eso, de cuán bonito es que tiene que ocurrir esto para que se encuentre mucha gente que hace tiempo que no se ven, y nos reconforta muchísimo oír toda esa gente hablando tantas cosas lindas de papi. Es verdad que él era un ser humano especial, pero muchas cosas que nosotros incluso no sabíamos, y nos van haciendo historias de unos y otros, de sus experiencias y sus vivencias, y eso ha sido fabuloso, lo más bonito. ¿Qué fue lo más importante que le dejó su papá? Los valores, la educación, la integridad, el sentido, ¿verdad?, de integridad. Papi tenía pues muchas cosas buenas, ¿verdad?, un hombre muy íntegro, y yo creo que eso fue lo mejor, o sea, su manera de ser. Yo particularmente siento que heredé gran parte de esos valores, ¿verdad?, de esa manera de ser de él, y de su fe. Me enseñó a vivir la fe, a caminar por la fe, no solo hablarla ni predicarla, sino vivir por fe. Era una persona que se levantaba todos los días y decía, era positivo, ¿no? Yo sí puedo, yo estoy bien, yo voy a estar bien. Y a mí me enseñó a vivir así. Muchas gracias, Lisette, por su tiempo para Noticeis 360. Sin duda alguna, un legado que deja para futuras generaciones también. Así que nosotros vamos a continuar aquí en la funeraria Buxeda en Atorrey. Más adelante se va a llevar a cabo un servicio aquí en la capilla. Regresamos con los compañeros a Noticeis 360.